Desde la plataforma. Si lo quiere abrir desde el archivo que tenía abierto, también, también, perfecto. Cualquiera de las dos procesos que utilice va, pues, creo que va a resultar igual. El archivo, véanlo aquí, dice, archivo para la clase del 16 de febrero. Estábamos hablando del tema de la alimentación y la nutrición, ¿cierto? O sea, este archivo, usted debe tener en este momento este archivo activo ahí en su computador para que sigamos trabajando ahí. ¿Cómo vas? ¿Cansada? ¿Seguro? Yo sí la veo cansada a usted. Cuidado, pues. Muy bien. Entonces, muchachos, ¿qué habíamos hecho? Habíamos hecho esto. Habíamos hecho ya una portada. Habíamos dicho que la portada no tenía normas. Que en la portada debería aparecer la información necesaria para identificar correctamente el trabajo. Que el modelo de portada que había ahí, pues, es un modelo que se acerca mucho a lo que se pide. Que aparezca el nombre del trabajo. Que aparezca quién hizo el trabajo. El ID, el NRC, la fecha, el nombre del docente, el nombre de la asignatura, el nombre de la universidad, el nombre de la facultad, el nombre de lo que usted está estudiando, la ciudad, el año, el país, etcétera, etcétera. Recuerden que estamos trabajando sobre un formato que ya tiene muchos de los elementos que se requieren en las normas APA, muchísimos de ellos. Eso es una gran ventaja. Hoy vamos a hablar acerca de eso. Entonces habíamos hecho ya esta portada, ¿cierto? Teníamos elaborada esta portada. La tabla de contenido es el objetivo de hoy. La tabla de contenido es el objetivo de hoy. Si logramos hoy terminar y hacer la tabla de contenido, quiere decir que el objetivo de hoy se cumple perfecto. A lo que tenemos que salir hoy de acá mirando cuál es el proceso para realizar una tabla de contenido en un trabajo con estas normas que estamos viendo nosotros. Listo, entonces dejemos eso quietecito. Bueno, la lista de figuras habíamos dicho que es otra tabla de contenido y se supone que el día martes estaremos mirando ese tema. El tema de cómo se hace una lista de figuras que también es otra tabla de contenido. Entonces es otro proceso. Ese es otro elemento muy importante que tenemos que desarrollar. Eso lo veríamos el día martes. Listo. Sigamos. Habíamos hecho un resumen ya, copiando y pegando, porque no nos podíamos poner a digitar. Entonces ya estaba hecho el resumen. ¿De acuerdo? El abstract igual, el abstract. Habíamos dicho que el abstract es el resumen en inglés. Entonces, bueno,
copiamos y lo pegamos también. Y ahí vamos. Y ahí vamos, ¿cierto? Y ahí vamos. Listo, muchachos. Entonces continuamos a partir de acá, en la introducción. Continuamos acá. ¿Qué vamos a hacer? Recuerden que estamos necesitando texto. Aquí no nos interesa qué dice el texto ni nada, sino que lo que nos interesa es tener texto. El tema que estamos trabajando es alimentación y nutrición. Entonces vamos por favor a internet, vamos a Google, abrimos una pestaña nueva en Google y vamos a buscar, por ejemplo, alimentación y nutrición, sin tildes, alimentación y nutrición, todo en minúscula. Vamos a ver qué encontramos. Lo que necesitamos aquí es texto, ¿cierto? Es alimentación y nutrición. Entonces, salen por acá unas páginas de la Fundación Fiambre. Interesante. Bueno, por aquí dice alimentación y nutrición. Por aquí dice la alimentación y nutrición. Alimentación y nutrición, DADIS. Biología, alimentación y nutrición, definiciones. Alimentación y nutrición, ¿en qué se diferencian? Bueno, vamos a ver si aquí necesitamos mucho texto y creo que aquí lo encontramos. Yo creo que este nos sirve. Sí, este creo que nos va a servir perfectamente. Ah, no. Ya vi que no, porque sí, tienes puras definiciones. No nos sirve. Me devuelvo. Bueno, vamos a buscar, hacer otra búsqueda. Vamos a buscar, por ejemplo, alimentación en el mundo. Alimentación en el mundo. Listo. Se dice alimentación, Centro de Información de las Naciones Unidas. A ver. Sí, véalo. Esto es lo que necesitamos, texto. Entonces, el primerito, vea. Coloquen entonces, alimentación en el mundo, sin tildes, así todo planito, alimentación en el mundo. Sale un enlace, el primero que dice alimentación, Centro de Información de las Naciones Unidas. Hola. Bueno, entonces, alimentación, Centro de Información de las Naciones Unidas. Listo, entonces, vamos a utilizar esto para como texto. Simplemente necesitamos este texto. ¿De acuerdo? Listo, ok. Entonces, vamos a coger, ya que estamos aquí, vamos a tomar este primer párrafo, este primerito, vamos a tomarlo a manera de introducción. Entonces, control C, nos pasamos para nuestro trabajo de Word, nos ubicamos acá, miren aquí nos ubicamos, y le vamos a decir entonces pegar, pegado especial, texto sin formato, aceptar y ahí quedó. ¿Listo? Entonces esa es nuestra supuesta introducción del trabajo, ¿de acuerdo? Observen un detalle. Las normas APA son muy visuales. Por ejemplo, observen cómo este párrafo en la introducción tiene este espacio aquí. Tiene este espacio acá. Este espacio se llama sangría. Y lo que hace es que permite que el lector del trabajo identifique que ahí comienza un párrafo. Es correcto. Ahí comienza un párrafo. Entonces, por eso es que la norma APA tiene esa característica. El texto está alineado a la izquierda, o sea, no está justificado. El tipo de letra está en New Roman, tamaño de 12. El espaciado es doble. El interlineado es doble y el espaciado, es decir, la distancia entre un párrafo y otro párrafo es de 12 puntos, después y antes, o sea que en total 12 y 12 son 24. Listo, sigamos construyendo nuestro trabajo de práctica. Llegamos acá al nombre del trabajo. Entonces, borramos esto con mucho cuidado. No me borren la marca de fin de párrafo que está al final. Y entonces el tema es alimentación y nutrición, 2 puntos, desarrollo vital.
Entonces, alimentación y nutrición. Dos puntos. Desarrollo vital. Ahí está. Creo que sería la página 6. Sí, no sé. Sí, 6. Puede ser 6, puede ser 7. Eso no tiene problema. Bueno, entonces ahí está el título. Recuerden que el objetivo de esta sesión de trabajo es aprender a hacer una tabla de contenido. Ese es el objetivo. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos? A partir de aquí lo que necesitamos es texto, mucho texto. Entonces vámonos para la página web. Vámonos para la página web que abrimos y vamos a seleccionar desde donde dice, dentro de la ONU diversos organismos, repito, desde donde dice, dentro de la ONU, desde ahí hacia abajo, vamos, hasta, no es que aquí hay mucho texto, excelente, hasta aquí donde dice, proporcionada por el programa. Desde acá arriba, donde dice, dentro de la ONU, hasta ahí abajo. Entonces, control C, o clic derecho copiar, nos ubicamos acá en el trabajo, nos ubicamos aquí, aquí, vean, aquí, y le damos pegar, pegado especial, texto sin formato, aceptar, y ahí quedó. Listo. ¿Cuál página? Ah, no, eso puede que enseguida cambie de acuerdo a lo que vamos a hacer a continuación. Entonces déjemela ahí por el momento. Bueno, listo. Entonces digitaron. Y bueno, ese fue el resultado. ¿De acuerdo? Listo. Entonces viene un detallito. Espero que estén concentraditos frente a lo que les voy a decir. El estilo de trabajo APA sugiere que usted primero sea quien redacta su trabajo. O sea, su trabajo por lo general tiene que estar dado a partir de una lectura que usted hizo y luego plasmar en el trabajo su punto de vista, sus criterios, el desarrollo del tema como tal desde su punto de vista. ¿De acuerdo? Pero, una cosa muy importante es que deben de existir subtítulos. No poner subtítulos por poner subtítulos, sino colocar subtítulos para darle una mayor claridad al tema que se está desarrollando. Doy un ejemplo. Supongamos que vamos a hacer un trabajo sobre las 4 etapas del desarrollo humano. Listo, entonces aquí dice las 4 etapas del desarrollo humano. Entonces, muchachos, ¿qué sería lo lógico? ¿Qué título iría aquí? Primera etapa. Ahí debería decir primera etapa, un subtítulo. Pero es que eso, en lo que usted consultó, en ninguna parte decía primera etapa. ¿Quién diseñó eso? Usted. Porque usted le tiene que dar claridad a su trabajo. O sea, no es colocar subtítulos por colocar subtítulos. Es colocar subtítulos para darle una mayor claridad. Cuando ustedes están leyendo un libro, ustedes encuentran subtítulos o un documento, ¿cierto? Claro, ¿para qué? Para que el lector, quien lea el trabajo, sepa de qué está leyendo. Pero si usted hace un trabajo, y discúlpenme la expresión, hace un chorizo sin subtítulos, y maneja temas y temas y temas y temas, y no le coloca subtítulos, para el lector es mucho más difícil entender qué es lo que está leyendo. Los subtítulos se colocan ¿para qué? Para darle mayor claridad a su trabajo. No es colocar subtítulos porque ahí tiene que haber un subtítulo, no. Es colocar subtítulos porque es necesario para entender lo que viene a continuación. Entonces, por ejemplo, etapas del desarrollo humano, título principal. Subtítulo, etapa 1. Entonces usted comienza a hablar de la etapa 1. Luego viene un subtítulo que dice, dentición,
bendición. Entonces, ese es un subtítulo. Entre otras cosas, es el subtítulo de bendición, ¿de quién depende? De la etapa 1. ¿Y la etapa 1 de quién depende? De las cuatro etapas del desarrollo humano. Así es que se hace un trabajo, no, al estilo A. Al estilo A. No es coloque un título y agárrese a escribir. No. Ni siquiera cuando les pongan un informe de lectura. Ni siquiera cuando les digan, vayan y vean tal video y traigan el informe del video. No, eso tiene que tener subtítulos para enfocar mejor el desarrollo de lo que se está escribiendo aquí, para entenderlo, para darle mayor claridad. ¿Me hice entender? Lo que vamos a hacer a continuación nosotros aquí es poner unos subtítulos. ¿A manera de qué? A manera de práctica. De práctica, no se me vayan a enredar, simplemente es una práctica, ¿de acuerdo? Un detalle muy importante, no me lo vayan a perder nunca de vista, y es, en el desarrollo de un trabajo no pueden existir marcas de fin de párrafo vacías. Eso daña la estética del trabajo. En lo particular, yo soy muy quisquilloso y muy caprichoso con eso. Yo ya les había dicho que yo soy un viejito chiquimequito que pongo problemas con cualquier cosa. Entonces, muchas veces ustedes me entregan un trabajo, yo encuentro esto ahí y ahí paro la revisión del trabajo. El mismo coloco una anotación aquí que dice, recuerde que no deben existir espacios en blanco entre los párrafos de un trabajo. Listo. Y hago la revisión. Y no sigo revisando. Muchachos, no, esto no debe existir. Es para que lo tengan presente. Listo. Entonces vamos a comenzar a colocar los supuestos subtítulos que hay aquí. Uno los voy a hacer yo y otros me van a ayudar ustedes. ¿De acuerdo? Listo. Entonces empezamos. Entonces se me ubican por favor aquí. Ubíquense aquí donde dice dentro de la ONU, ahí. Lo voy a poner más grande para que los de atrás puedan ver mejor. Aquí. Se me ubican aquí y le dan enter. ¡Pum! Le dan enter. Entonces ahí abrimos el espacio y coloquemos ahí, por ejemplo, organismos especializados. Listo. Ese es un subtítulo. Ese es un subtítulo. Muy bien, sigamos. Aquí ahí está esta marca de fin de párrafo que no la necesitamos porque aquí ya hay un subtítulo, ¿cierto? Entonces me borran esta marca con suprimir, chao, esto sube, me le quitan esos dos puntos y déjela así. Recuerden que utilizan la tecla suprimir, la que dice suprimir. Listo, entonces queda solamente este título. Este título está así en mayúscula. ¿Por qué? Pues porque es una sigla. Porque los subtítulos siempre van en minúscula. Sigamos. Aquí, supongamos que aquí vamos a hablar del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Entonces, Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Listo. Sigamos. Una guardadita, muchachos, una guardadita, por si las moscas. Una guardadita. Sigamos. Aquí hay un espacio y curiosamente aquí hay un detallito. Aquí dice analizar las necesidades alimentarias, evaluar la disponibilidad de alimentos, vigilar los niveles de reserva, supervisar las políticas encaminadas. Esto en realidad, si usted observa, es una lista. Una lista de elementos, ¿cierto que sí? Entre otras cosas, aquí hay dos puntos, ¿cierto? Entonces me hacen el favor, miren lo que va a ocurrir aquí. Me hacen el favor y me borran esta marca de fin de párrafo que está aquí vacía, suprimir, chao, listo. Y hay un detalle, en la norma APA, cuando usted la haga, una lista de elementos, esa lista de elementos va con viñeta. Una lista de elementos, una lista de cosas, una lista de nombres, una lista de situaciones. Esa lista va con viñetas.
le voy a mostrar cuál es la viñeta que me va a utilizar. ¿Listo? Cuando encuentre una lista, cuando usted esté haciendo un trabajo, porque es que ese es el gran objetivo. El gran objetivo es que el real objetivo de esto, que es que usted aprenda a hacer trabajos, pero usted, el que haga el trabajo, no que copie un montón de información y la monte ahí, usted no entendió nada, pero ya la monté y entregó. No, es que usted haga el trabajo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Me hacen el favor y me van a seleccionar esos cuatro elementos. Los van a seleccionar, miren, vea. Ahí están seleccionaditos. Lo voy a poner más pequeño para que se vea. Mírenlos. ¿Listo? Y sencillamente vienen aquí, vea, despliegan acá y me le van a colocar este primerito. Y ya, así se hace. Pum, basta con eso. Viñetas, es una lista de elementos, una lista de cosas, una lista de materiales, una lista de situaciones. Una lista se coloca con viñetas. Sigamos. ¿Tiene que ser siempre esa viñeta? Sí, utilice siempre esa viñeta. Sí. Sigamos. Aquí es debajo de donde dice abastecimiento de alimentos. Dice, el programa especial para la seguridad alimentaria FAO centra los 83 países donde dice la mensaje de la Objetivo de este programa. Objetivo de este programa. Sigamos. Aquí, después de donde dice agricultores, alguien que me dé el título. Campaña Telefood. Listo. Sigamos. Aquí. Apoyos económicos. Sigamos. Más información sobre Telefood. Entonces. ¿Ah? Claro. Entonces, borremos esta marca. Suprimir. Borremos la palabra más y dejemos información sobre el Telefood. Pero es ahí, va en mayúscula. Y me borran la marca de fin de párrafo que hay ahí, la que sigue, pues. No, eso lo dice usted. O sea, usted es la que dice si lleva un título, si no lleva. O sea, ¿cuándo se coloca un subtítulo? Cuando usted empieza a hablar de otra cosa. Cuando no cada párrafo lleva un título, no. Sino que es que aquí estamos haciendo simplemente un ejemplo. Se coloca un título cuando usted empiece a hablar de otra cosa. Ahí se coloca un subtítulo. Aquí dice Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación. Vamos a tomar esto como subtítulo, pero vamos a borrarle las comillas. Y borran las marcas de fin de párrafo, por favor, que están al principio, que están arriba y abajo, y las comillas. Sigamos. Aquí dice FIDA, el Fondo Internacional del Desarrollo Agrícola. Entonces, borramos esta marca de fin de párrafo que está aquí, quitémosle los dos puntos que están al final y dejémoslo ahí. ¿Ya? Un título no puede quedar
solo al final de una página. El título no puede quedar solo al final de una página. Sin embargo, van a notar, con lo que vamos a hacer enseguida, que el Word debe coger ese título y pasarlo a la siguiente hoja. El Word lo debe coger y ¡pum! Lo tira a la siguiente hoja. El Word tiene que trabajar para ustedes, no ustedes trabajar para el Word. O sea, ustedes tienen que manejar, trabajar con el Word para que el Word trabaje para ustedes, no ustedes cuadrándole todo al Word. Por eso es que muchas veces ustedes haciendo un trabajo se demoran 5 horas. No, es el Word el que tiene que trabajar para mí, para que mi trabajo sea más eficaz y más eficiente. Sigamos. Listo. Después de donde dice administrar recursos. Alguien que siga, porfa. La labor del FIDA. Entonces, la labor del FIDA. Sigamos. Aquí, alguien que colabore. Entonces, colaboración. Listo, ahí está. Sigamos. Aquí. ¿Qué ponemos ahí? Listo, pobres. ¿Pobres dijeron o qué? Ah, perdón. Informes, listo. Listo, muy bien, muy bien. Perdón, perdón, disculpe. Sigamos. Entonces dice informes anuales del FIDA. Entonces borramos aquí arriba, borramos aquí abajo y listo. Y ese PMA le quitan por favor los 2 puntos. Listo. Sigamos. Aquí después de donde dice fortaleciendo así sus economías, este lo pongo yo, por ejemplo, alimentos por trabajo. Alimentos por trabajo. Muchachos, alguno, ahora que estamos hablando de alimentos, alguno, pues no me tiene que contestar, simplemente lo piensa. ¿Alguno de ustedes le ha tocado aguantar hambre en la vida? Pero no 5 minutos. No, aguantar hambre. De no tener nada que comer, nada, nada, ni un día, ni 2 días, ni 3 días, ni 4 días. Y uno tener que comer lo que sea. Porque es que el hambre ya no es en el estómago, sino que el hambre ya es aquí en el cerebro. Y el cerebro te está pidiendo y vos lo único que pensás es en de qué manera solvento esa situación. Algunos de ustedes no me contesten, simplemente piensen. Eso es una de las cosas más terribles de este mundo. Aguantar hambre, de verdad. Yo les cuento algo que me ocurrió a mí. Y yo llegué a comer 15 días sopa de sidra. Todos los días, por la mañana, mediodía, por la noche. Sopa de sidra, sopa de sidra, sopa de sidra. Lo único que comía era sopa de sidra. Sin carne, sin nada. Sopa de sidra. Esa es una cosa que... Y uno a lo último como que empieza a ver el mundo amarillo. Como que el mundo le cambia a uno, o sea, la perspectiva del mundo. Esto comía mucho antes. Mi papá también comía mucho antes, me comenta que le hacía. Ah, sí, eso se llama manzana de pobre. Así se llama la sidra, manzana de pobre. Pero uno aguantará hambre, pero no ni que era un día, 15 días. Entonces usted, por ahí ve usted una gallina caminando y ¡wow! ¡Uy! Eso se le va a uno. Y así, no, en serio, así veía uno todo. Y es más, uno empieza a mirar
para que es que uno ve la gente y uno dice, ay, tan horrible, pero uno ve la gente, uno empieza a mirar las canecas de la basura y uno, ahí hay posibilidades. Es que el hambre es el hambre, no el hambre de un día, el hambre de 15 días. Interesante, estamos hablando de alimentos, ¿no? Alimentación y nutrición. Sigamos, por aquí, los proyectos de alimentos para el crecimiento. Entonces, alimentos para el crecimiento. Alimentos para el crecimiento. Alimentos para el crecimiento. Listo, muchachos, sigamos. Por aquí, dice los programas de las Naciones Unidas. Coloquémosle ahí simplemente Naciones Unidas. Naciones Unidas. Como es una entidad, entonces deba con mayúscula inicial. Naciones Unidas. Sigamos. Aquí. Borremos esto aquí, suprimir y ya, listo. Vean, ahí quedó. Si ustedes observan, el trabajo en ninguna parte tiene marcas de fin de párrafo vacías. Listo. Una guardadita, por favor. Una guardadita. Listo. Este supuesto trabajo que acabamos de digitar, ¿cierto? Más o menos quedó de 15 páginas. Les pude haber quedado de 14, les pude haber quedado de 16. 15 páginas, ¿listo? Entonces, un detallito, por favor. Nosotros tenemos 15 páginas y ustedes pueden llegar a hacer trabajos de 20, de 22, 23 páginas. Su tesis va a ser de 200, posiblemente. Va a ser de 200 páginas, todo redactado por usted, ¿listo? En fin. Para movernos en un documento más rápidamente utilizamos la tecla F5. Denle la tecla F5, sale un cuadro de diálogo que se llama IRA. F5 se llama IRA y usted simplemente digite el número de la página a la cual va. Por ejemplo, vámonos para la página 1. Entonces usted le dice 1, enter, escape, y ya llegó a la página 1. Por ejemplo, vamos para la 7. F5, 7, enter, escape. Vámonos para la página número 14, F5, 14, enter, escape. Listo. Regresemos a la 7, F5, 7, enter, escape. Listo. Así nos desplazamos muy rápido. Si ustedes sumaran la cantidad de tiempo que ustedes desperdician pasándose de una página con el mouse, bajando, o con la tecla, face down, pierde demasiado tiempo. F5, el número de la página, enter. Listo, muchachos. ¿Qué vamos a empezar a hacer aquí? Les cuento. En el estilo APA, el estilo, esos títulos de los cuales estábamos hablando, se marcan por niveles. Habíamos dicho, en el ejemplo que dimos, las cuatro etapas del desarrollo humano. Listo. Título principal. Ese título es de primer nivel. Título de primer nivel. Listo. Cuando dijimos etapa 1, ese título sería de segundo nivel. Dentición, ese título sería de tercer nivel. Y si hubiese un subtítulo dentro de dentición, por ejemplo, que se llama incisivos, ese título sería de cuarto nivel. Listo. Y si de casualidad hubiese un subtítulo dentro de ese que dijera superiores, ese título sería de quinto nivel. ¿Listo? Así sería. Entonces esos títulos hay que definirlos, hay que marcarlos dentro de los subtítulos que usted coloque en un trabajo. Muchachos, la pregunta que ustedes me hacen siempre, profe, ¿cómo saben qué nivel lleva un subtítulo? La única persona que sabe contestar esa pregunta es usted mismo, porque usted es el que está haciendo el trabajo. Usted viene desarrollando un trabajo y deriva un tema de otro, entonces usted tiene que ponerle a ese título, perdón, a ese subtítulo, pues un nivel adecuado.
Entonces, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel. Los trabajos que ustedes desarrollan aquí en la universidad, por lo general no pasan del tercer nivel. No pasan de ahí, del tercero. A excepción, muy seguramente, de la tesis que realicen en cada uno de sus programas, en cada una de sus carreras. Ese sí por lo general se lleva hasta el quinto nivel. Pero los trabajos, los informes que presentan acá, rara vez se elevan hasta el cuarto o quinto nivel. Cada nivel tiene unas características, que cada nivel tiene un formato. Vamos a mirar. ¿Qué voy a hacer yo aquí? Le vamos a aplicar el nivel a los subtítulos que hay acá, teniendo en cuenta pues que yo no puedo colocar este título aquí de quinto nivel. ¿Por qué no puedo este ponerle de quinto nivel? Porque es que el anterior, que es este, es de primero, y yo pasarme del primer piso al quinto sin pasar por el segundo ni el tercero ni el cuarto, eso está como muy raro, ¿cierto? Entonces hay que ponerle lógica al asunto. ¿Listo, muchachos? Entonces lo que voy a hacer aquí es que estos supuestos títulos que me inventé y nos inventamos, vamos a aplicarle un estilo, un nivel. Para ello se van a fijar aquí donde dice estilos. Observen aquí en esta barra, en esta cinta de opciones, que aparece ahí estilos, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel. ¿Sí lo observan? Eso solo lo van a encontrar en ese archivo que viene a partir de la plantilla. Si usted abre un archivo común y corriente de Word, eso no le sale. Eso le sale es porque la plantilla ya lo tiene configurado. Y tiene configurado el formato de cada uno de los títulos. Entonces, empecemos por ahí. Entonces, nos ubicamos acá, por favor, donde dice organismos especializados. ¿Listo? Y vamos a seleccionar acá. Ustedes pueden seleccionar así, miren, vean, así. Usted puede hacer esto con el mouse. Pero yo le recomiendo que usted seleccione de esta manera. Usted coloca el puntero del mouse aquí a la izquierda. Miren aquí. Y hace un clic y de una. O sea, no tiene que arrastrar, sino que clic y pum, de una queda seleccionado. Entonces, este título obligatoriamente ¿es de qué nivel? De segundo nivel. Entonces, le aplicamos aquí segundo nivel. Y ya, eso es todo. Ustedes observan este puntico que salió aquí. Este, lo mismo que este ya lo tenía. Esto indica que este título ya va a ser parte de la tabla de contenido, que está marcado como parte de la tabla de contenido. Sigamos. FAO vamos a colocarle de tercer nivel. Entonces, tercer nivel. El tercer nivel. Ahora, perdón. Este segundo nivel, ¿qué características tiene? El formato. Está en negrita, ¿qué más? Está hacia la izquierda. Está alineado a la izquierda, muy bien. Listo, eso es. ¿Ya? ¿No más? Este. ¿Qué tiene? Está en negrita. Tiene una sangría. Véala. Vea que este espacio aquí no está y aquí sí está. Por lo tanto, hay una sangría. Y a los títulos de tercer, cuarto y quinto nivel se les coloca al final un punto. Usted lo tiene que poner. Tercero, cuarto y quinto nivel llevan punto al final. ¿Y eso para qué? Pues para distinguirlos, para identificarlos. Eso es para eso. Las normas APA son muy visuales. Pues para eso es. No tiene otro sentido. Tercero, cuarto y quinto nivel llevan punto al final. Sigamos. Comité de Seguridad Alimentaria. Pongámosle, ¿qué? Cuarto. No necesariamente puede ser cuarto. Puede ser segundo. Puede ser segundo. O sea, lo que usted me está diciendo está bien a manera de práctica. Pero no necesariamente es que sea primero, segundo, tercero, cuarto. No. Ah, listo. Ah, bueno, entonces vamos a hacerle caso a usted. Vamos a colocarle cuarto, simplemente para mirar también cómo se ve el formato de cuarto nivel. Entonces pongámosle cuarto. Pongámosle cuarto nivel. ¿Qué características tiene el cuarto nivel? Cursiva, negrita, sangría
y lleva punto al final. Listo. Alguien que sepa normas APA ve eso y ahí mismo sabe, este título es de cuarto nivel. Si sabe. Si sabe. Bueno, aquí me han llegado estudiantes que me dicen, ¿cómo le parece que el profe de X materia me dijo que yo porque había colocado algunos títulos, algunos subtítulos en cursiva y otros no? Eso él mismo dice, el profesor no sabe esta partecita, no sabe eso. Bueno, sigamos. Ah, aquí estaba la lista. Vea la lista. Listo, sigamos. Objetivo de este programa, alguien que me colabore. Listo, pongámoslo de 5 para que se vea cómo es el formato de 5. Entonces, listo. Quinto nivel, quinto, y ahí está. ¿Qué características tiene? Cursiva, sangría. ¿Qué más? Punto. ¿Y no tiene? Negrita. No tiene negrita. Esa es otra cosa que me dicen los estudiantes. El profe me encerró esto aquí y me dijo que por qué no le había puesto negrita. Claro. Entonces usted le explicó. Yo le dije, pero él como que no me entendió mucho. Bueno, sigamos. Campaña Telefood. Tercero. Tercero no puede ser. ¿Cómo? Tercero no puede ser. ¿Por qué no puede ser tercero? Porque no viene de un segundo. Viene de un quinto. Y yo no puedo pasar de un nivel quinto en un título a un nivel tercero. Tengo que pasar a uno que me permita como que empezar de nuevo. Listo, entonces vamos a colocarle segundo nivel. Sigamos. Apoyos económicos. Pongámosle qué. Listo, tercero. Y punto al final. Sigamos. Información sobre Telefood. Ajá. Tercero, este es tercero. Lleva punto al final, vean. Listo. Información sobre Telefood. ¿Qué le pongo? Tercero. Listo, tercero. Punto al final. Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación. Listo, pongámosle cuarto. Punto al final. ¿Qué hay? De tercero. Este es tercero. Este es tercero. Sigamos. FIDA. Listo, pongámosle segundo. La labor del FIDA. Listo, tercero. Realmente lo que estamos haciendo aquí, muchachos, es una práctica. ¿Cierto? Es una práctica. Usted le va a aplicar a sus trabajos, el nivel, a sus subtítulos de su trabajo, el nivel que usted considere de acuerdo a lo que usted dice. Es una labor que al comienzo a usted como que le va a parecer un poco extraño, porque la va a tener que hacer muy, 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 muy consciente. Muy consciente. Ya después, cuando se acostumbre, entonces ya para usted es normal, esto tiene este nivel, se vuelve algo mucho más sencillo, mucho más del trabajo cotidiano. Ya me pasó el siguiente título a la otra página. Cuando la aplicé. Ah, ya pasó, ¿sí vieron? Dice, ¿qué sigue? Colaboración. Pongámosle a esto qué. Listo, pongámosle cuarto. Punto al final. Sigamos. Informes. No, pongámosle segundo. Pongámosle segundo. Segundo, segundo. Segundo. Listo. Este informes anuales del FIDA viene a ser de tercero. Tercer nivel. Punto al final. Y este PMA, Programa Mundial de Alimentos, vamos a colocarle cuarto nivel, porque va a depender de este
de este tercero. Pues esto lo estamos inventando, muchachos. Esto no lo estamos inventando. Acuérdense de que esto, este trabajo es... Sí. A ver, informes. Informes es segundo nivel. ¿Listo? Informes anuales es tercer nivel. Punto al final. Y PMA es cuarto nivel. Alimentos por trabajo, cuarto nivel. Punto al final. Alimentos para el crecimiento, cuarto nivel. Punto al final. Naciones Unidas, pongámosle segundo nivel. Ya, acabó. ¿Listo? Entonces, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto nivel. Solo hasta el quinto nivel. Hasta ahí se manejan los niveles en las normas APA. Cada nivel tiene sus características para poderlo identificar. Cuando aparezca una lista, ¿qué se le aplica? Viñetas. Una lista de cosas. Entonces se selecciona ahí, viñetas. No deben de haber espacios. No deben de haber espacios, marcas de fin de párrafo vacías al interior de entre dos párrafos. Eso daña la estética del trabajo. Hay que borrarlo. Listo. Me hacen el favor y quiten. Eso lo hacemos enseguida más bien. Listo. Vámonos para la página número 2. F5, 2, Enter, Escape. No, ya está lista. Miren que las conclusiones ya están listas. Ah, no están listas. Qué pena. Discúlpenme. Entonces, muchas gracias. Uy, muchachos, muchas gracias. Entonces, vamos aquí. Vamos a la página web donde estábamos trabajando. No, devolvámonos. Salgámonos de ahí, devolvámonos. Y cojamos, por ejemplo, esta dice alimentación en el mundo. Somos amigos de la tierra. Y cojamos este parrafito, este de aquí, ¿verdad? La alimentación en el mundo. Listo, este parrafito. Le vamos a dar control C. Si lo vieron, véalo. Se devuelve. Listo. Aquí dice, la alimentación en el mundo, somos amigos de la tierra. Y me van a coger este parrafito. Este de aquí. Le van a dar control C y se me van para acá, para el trabajo. Se ubican aquí, pegar, pegado especial, texto sin formato, aceptar y listo. Ahí están nuestras conclusiones. Listo. Bueno, ¿no nos interesa qué dice ahí? Ahí está el texto. Bueno, ok, una guardadita, por favor. Se me van para la página número 2, F5, 2, Enter, Escape. Listo. En realidad, cuando empezamos a marcar cada uno de los subtítulos, que de segundo, que de tercero, que de cuarto, que de quinto, en realidad lo que estábamos haciendo ahí era creando la tabla de contenido. Este puntito, ese punto que ven a la izquierda, ya se los había explicado, indica que eso hace parte ya de la tabla de contenido. Por eso es que usted tiene que mantener esto encendido para que vea esas cosas, si no, no las ve. ¿De acuerdo? Nos vamos a ubicar entonces aquí. Yo les decía ahora, el Word tiene que trabajar para ustedes, no ustedes para el Word. Tengo un problema. Listo. Entonces vamos a generar de manera automática la tabla de contenido. Para que lo tenga presente en la próxima. ¿Listo?
Entonces, nos ubicamos aquí, aquí. Ubicamos acá. ¿Listo? Y le vamos a decir lo siguiente. Nos vamos por acá por referencias. Yo les decía, el Word tiene que trabajar para ustedes. Entonces, nos vamos por referencias. Nos vamos por aquí por donde dice tabla de contenido. Repito, ahí arriba. Se tienen que ubicar, tienen que hacerle un clic ahí debajo de tabla de contenido. Entonces nos vamos por referencias, tabla de contenido. Aquí les aparece tabla automática 1, tabla automática 2, tabla manual. Ni esto me lo usa, porque esto no se acerca al formato que tiene la opción pasada. Es más, ocurre una cosa muy sencilla. Esto no, pero cuando me los mandan los trabajos, sí. No, muchachos, no me utilicen ni esto. Porque eso no tiene el formato de las normas APA que necesitamos. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, nos vamos por aquí por donde dice insertar tabla de contenido. Insertar tabla de contenido. ¿Listo? Y este cuadrito de diálogo, este que estoy moviendo acá, es muy sencillo de manejar. Aquí donde dice general, vea. Aquí donde dice general, aquí. Donde dice formatos. Ahí desplieguen y seleccionan, siempre van a seleccionar el que dice formal. El formato formal es el que más se parece, el más similar a lo que se exige en la portada de las normas APA. Entonces, formato formal, listo. Y donde dice mostrar niveles, pues obviamente en este caso hay que colocarle 5. ¿Por qué? Porque utilizamos hasta el nivel 5. La pregunta, profe, ¿y si solamente hubieras utilizado subtítulos hasta el tercer nivel, entonces tendría que colocarle 3? Sí, la respuesta es claro que sí. Yo de todas maneras les recomiendo que siempre colóquele 5. Siempre colóquele 5. Y así, de pronto por ahí utilizó un nivel 4, un nivel 5 y usted le olvidó y lo dejó en 3. Entonces la tabla de contenido le sale incompleta. Entonces, aunque usted solamente haya utilizado hasta el nivel 3, póngale 5. Ahora, si usted es consciente de esa situación, listo, déjelo en 3 porque usted solamente utilizó en 3. Si solamente usted utilizó hasta el segundo nivel, déjelo en 2. ¿Listo? Ok. Entonces, formal y 5. Y le dan a aceptar. Y ahí está una tabla de contenido automática. Una tabla de contenido automática. ¿De acuerdo? Para los que vieron los videos, ya sabían esto, ¿cierto que sí? Ya sabían esto. Esto lo tenían presente. Noten entonces, quítenle los caracteres no imprimibles un momentico para que observen. Para que observen cómo se ve. ¿Listo? Ah, y me hacen el favor. Y me le colocan, lo seleccionan y me le colocan Times New Roman de 12. Tipo de letra Times New Roman de 12. Pero lo mismo voy a hacer yo aquí. Times New Roman de 12. Y observen entonces, o sea, es indudable que una portada así da muy buena presentación al trabajo. El trabajo puede estar muy mal, pero con esta presentación, como mínimo ahí tengo 1.5 a asegurado, mi madre. ¿Cierto? Pero yo le puedo decir, el contenido del trabajo está pésimo, pero le califico la buena presentación, 1.5. Y el otro detalle es muy importante. ¿Cuándo se hace la tabla de contenido de un trabajo? Se hace cuando usted ya sepa que el trabajo está bueno. Pero pueden ocurrir cosas, muchachos, pueden ocurrir cosas como esta. Usted ya todo revisó, perfecto todo, maravilloso, espectacular, todo está perfecto. Y listo. Cogió el trabajo, lo subió y listo, y lo entregó. Perfecto.
Cuando hablando con un amigo, un compañero le dice, hiciste el trabajo sobre alimentación y nutrición, sí, ya lo hice, ya lo mandé. Ah, acordaste que el profesor dijo que no le incluyeran el tema de alimentos para el crecimiento, que ese tema lo iba a manejar después. Cuando usted se fija, dirá, alimentos para el crecimiento, ahí toma. Entonces tiene que ir a quitarlo. Si lo quita, de ahí para allá se daña la numeración. Pero eso no es ningún problema, porque como esto se hace automático, para el evento, y lo podemos actualizar. Entonces háganme un favor, nos vamos para la página número 11. F5, 11, Enter, Escape. F5, 11, Enter, Escape. Entonces, ¿cuál era? Alimentos para el crecimiento, ¿cierto? Entonces vamos a coger, mírenlo, vea, alimentos para el crecimiento, mírenlo. Lo selecciono. ¿Sí lo vieron? Alimentos para el crecimiento, lo selecciono y le dan suprimir. Chao, se fue. Claro, al darle suprimir, de ahí para abajo ya cambió toda la numeración, ¿cierto? Entonces hay que volver a la tabla de contenido a actualizar. Entonces no se le puede, vámonos para la página 2. Guarden. Entonces le damos F5, 2, Enter, Escape. Vean lo sencillo que es, vean. Ahí está alimentos para el crecimiento. No lo puede dejar ahí, porque si lo deja ahí, usted lo borró de allá y lo deja ahí, cuando cierre el archivo y me lo mande y yo lo abra, ahí me va a salir un error. Claro, porque él está marcando algo que ya no existe. Entonces dice, marcador no definido, error, marcador no definido. Entonces, muchachos, tiene que venir aquí a actualizar esto. ¿Cómo se hace? Se para en cualquier parte dentro de la tabla, en cualquier parte, y le va a decir, referencias, actualizar tabla. Y noten que ya no está el tema, vea, ya no aparece. ¿Qué hay que volverle a hacer? ¿Qué hay que volver a hacer? La letra. Entonces seleccionen otra vez y Time New Roman T2. Si usted hace una modificación después de haber generado la tabla de contenido, tiene que volver a actualizar la tabla de contenido. Porque o si no, guárdala, usted no hay problemas. Guarde el archivo, lo manda, la persona que lo abre, aquí le sale marcador no de, error, marcador no definido. Claro, había una entrada que usted no borró, y claro, le dice dónde está eso, que yo no lo encuentro. Si ustedes se dan cuenta, con esto logramos el objetivo de la clase de hoy, hacer una tabla de contenido, hacer una tabla de contenido en trabajo. Ahora que le quitamos esto, pégale una miradita al trabajo y usted se va a dar cuenta, inclusive desde la portada, y usted se va a dar cuenta lo bien presentado que está el trabajo. La portada, el resumen, el abstract, la introducción, el desarrollo del trabajo, la tabla de contenido, obviamente, que la apunté, las conclusiones. No hemos visto el tema de lista de figuras. No hemos visto el tema de lista de referencias, pues por eso no aparece ahí. ¿Se dan cuenta lo sencillo que es trabajar con la plantilla? Es que la plantilla ya está lista, está configurada. Por eso es que la plantilla le permite a usted trabajar muy fácil, hacer trabajos que nos han pasado. ¿De acuerdo? Pueden coger este archivo en este momento, guardarlo, cerrarlo. Si quieren enviarlo a su correo electrónico para tenerlo ahí de muestra, alguna cosa, háganlo ya, o guardarlo en la USB, o guardarlo en el disco D, etcétera, etcétera. Un minutico para eso. O no, pues usted no, le registro ese archivo y lo descarta y ya. Muchachos, ¿por qué será esto? ¿Por qué será esto? Miren, ¿por qué esto quedó así? Por los niveles. Por los niveles. Por los niveles.
Bueno, creo que ya. Listo, muchachos. Hola. No, yo le doy una recomendación. Un compañero. Un compañero. Vea, entonces va a hacer esto. Va a buscar un compañerito, otra cosa. Y le explicamos otra cosa, qué es lo que hay que hacer. Una vez ese compañero haya explicado, entonces todo lo que hay pendiente, pues me lo vas a hacer. ¿Lo que hay en el correo? No, en la plataforma. El compañerito te va a explicar eso. Si después de que hagas ese trabajo con el compañerito, aún hay cosas que definitivamente no, me buscas nuevamente después de clase y sacamos un experimento de tiempo, yo te llevo allá a la oficina y allá te vuelvo a explicar. Pero te aseguro que la mejor es inicialmente un compañerito. Esa es la mejor. Te lo aseguro. ¿Listo? Bueno. Listo, muchachos. Bueno, teniendo en cuenta lo que acabamos de hacer, ustedes me hacen el favor, se van para la plataforma y en la plataforma se van a dar cuenta de algo. Que hay un elemento aquí que dice talleres normas APA. Véanlo ahí. ¿Sí lo ven? Entonces, lo abren, por favor. Talleres normas APA. Unidad didáctica 2. Bajan. Después del título que dice normas APA, hay un elemento que dice talleres normas APA. ¿Listo? Ok. Vamos a hacer los primeros 5 talleres. 1, 2, 3, 4, 5. Los primeros 5. No quiero, de verdad, muchachos, que me estén diciendo el profe cuáles son los talleres que hay que hacer. Ustedes, yo no sé qué es lo que hacen ahí sentado. Pilas fe. Los primeros 5. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Entonces, vamos a abrir, por ejemplo, el 4. Vamos a abrir el 4. El 4. Descárguenlo. Y ábranlo. Descárguenlo y ábranlo. Listo. Dice así. A continuación encontrará las pautas para realizar el trabajo solicitado. 1. Para la realización de este taller puede utilizar la plantilla para trabajos con normas APA. Lo que acabamos de hacer, pues, la plantilla, ¿cierto? O iniciar desde un documento en blanco. Entonces, muchachos, le voy a hacer una recomendación muy importante. Muy importante. Entonces, usted, de los 5 archivos que tiene para hacer, de los 5 talleres, haga siquiera uno iniciando desde un documento en blanco. Al menos uno. Listo. Ustedes van a notar que hacer el trabajo usando la plantilla y hacer un trabajo sin usar la plantilla, sino empezando desde cero, y usted es el que tiene que configurar todo, se va a dar cuenta lo exigente que es. Pero eso sí, va a afianzar más el conocimiento de todo eso. Recuerden que en el video número 2 o en el 3, no recuerdo, está toda esa explicación, paso por paso, de cómo se configura en Word un archivo para que quede igualito a la plantilla. Entonces, le hago esa recomendación. En el examen, yo le puedo decir, yo le entrego toda la información y le digo, con esa información diseñeme un trabajo con normas APA, sin usar la plantilla. O sea, que usted tiene que entrar a configurar eso y ahí sí a montar todo. O le puedo entregar la plantilla. O sea que usted tiene que estar preparado para cualquier cosa. Luego dice, título del trabajo, la edad media. Ahí está el resumen. Entonces usted copia y pega el resumen, copia y pega el abstract. O sea, eso uno tiene que digitar, pues. Ahí están las palabras claves. Ahí está el abstract. Está la introducción. Ahí está el texto del trabajo. Y noten esto, vea, noten esto. ¿Qué es esto, vea? Noten esto. Los subtítulos. Donde yo le digo qué nivel tiene.
usted debe borrar esto y poner y colocarle en el segundo nivel, en lugar de segundo nivel. No quiero que me entreguen trabajos que digan definición de la edad media, segundo nivel. Cuidado, pues me borran eso y aplican segundo nivel. Sí, sí, claro. No vale, es eso, es lo que no. Sigan mirando para abajo. Ahí sigue el trabajo, vea, sigue el trabajo, sigue el trabajo. Aquí no van a tener que digitar nada, ¿cierto? Simplemente copiar, pegar y arreglar los subtítulos, aplicarles el nivel. Listo. Conclusiones. Dos. Aplique los estilos para los títulos y los subtítulos. Ya, eso es lo que acabamos de ver, ¿cierto? Genere la tabla de contenido. Eso es lo que acabamos de ver. Revise el trabajo. Usted le pega una revisadita. Y seis, lo sube. ¿Listo? Vamos. ¿Y la hoja de título la borramos? No, déjenmela ahí. Es necesario. Listo. Y usted se va a dar cuenta que aquí donde dice enlace para subir los talleres del 1 al 5... de normas APA. Entonces yo le voy a colocar ahí que la fecha de entrega es para el día 22 de febrero. O sea, se permiten entregas desde el 16, ¿cierto? De febrero del 2017. Y la fecha de entrega es el día 22 de febrero del 2017 hasta las 11:55 de la noche. 22 de febrero hasta las 11:55. ¿Listo, muchachos? ¿Listo? Si le dan F5 a su plataforma, si le dan F5 allá a la plataforma, se darán cuenta en el calendario que el día 22 ya tienen otra actividad para entregar. ¿De acuerdo? Otra actividad para entregar. Muchachos, vea, yo les voy a decir una cosa, pues puede sonar como a carreta de profesor, pero yo sé por qué se los digo. Hagan los talleres, usando por ejemplo la plantilla. Haga uno sin usar la plantilla. Experimente qué siente usted cuando va a hacer ese trabajo sin usar esa plantilla. Sino que tiene que arrancar configurando todo y bueno. Ok. Una vez, por ejemplo, usted haya hecho, digamos, el taller 1, ya la tabla de contenido ya le quedó listo, el barro así, el mismo taller 1. Pues, ustedes dirán, exagerado, no, muchachos, de verdad, si algo tienen que, si ustedes deben de llegar a una instancia evaluativa, en el cual hagan eso con una velocidad casi que mecánica, tacu, pa, 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 con lo opuesto, pim, pu, 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 pu. Usted no puede empezar a ¿cómo es que era eso? ¿Qué había que hacer aquí? ¿Qué, cuál es el tabla de contenido que se coloca? ¿La 1, la 2 o la manual? Ninguna de las tres. Es por insertada tabla de contenido. Particularmente, pues esto es bueno decirlo, suena como medio maluco, pero ahí voy. La información no admite errores. Yo veo un errorcito pequeñito en el trabajo del examen, y de esa vaina yo ya no me funciona de para eso. Ay, pero todo lo demás estaba bueno, pues está mal. Así soy yo, ¿qué vamos a hacer? Pues pilas. Necesito que no deje esto, si en esto ya lo hago. Métase, haga uno, ya lo sé manejar, otra vez haga el mismo, haga otro, pim, pum, 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 de verdad muchachos, se lo digo, para que no les llegue, no lleguen a la instancia evaluativa con esa inseguridad. Les cuento, van a recordar de mí, el día en que presenten el examen, si estudiaron mucho, a la media hora sale, a los 20 minutos, van saliendo. Si no estudiaron bien, terminan aquí yo diciéndole, entregué pues o se le va a caer el tiempo. No, es que no sé qué, y empiezan a... De verdad, muchachos. Muchachos,
por hoy no los voy a molestar más. Próxima clase, vemos cómo se hace una lista de figuras. Siguiente clase, empezamos a ver lista de referencias, es decir, cómo citar en WhatsApp, que es el tema más importante de todo. Lo que hemos hecho hasta el momento es la cosa más, la parte más sencilla. ¿Listo, muchachos? No los molesto más por el día de hoy. Yeah.